familia, mis amigos, gente que yo he visto crecer, nacer y están aquí conmigo, otros después de toda una vida arriba del ring, Mano Negra, Chucho Reyes, Solar, Octagón, muchas gracias por estar aquí, ya te he dicho y les digo a todos, arriba son abrazos. No, madrazo. Arriba, madrazo. Arriba. Les voy a decir algo que es bien real. A ver si no se me traba el pinche esfuerzo y el... Es la primera vez en mi vida. Escuchen bien. La primera vez en mi vida que me festejan un cumpleaños. De verdad. Y los voy a platicar. Cuando yo era joven, hasta los 18, 20 años, por necesidades económicas, porque mis padres no sabían de fiestas, porque mi situación económica era muy precaria, jamás tuve un cumpleaños, ni fiesta de nada. Cuando nacieron mis hijos, todos tuvieron sus fiestas de cumpleaños, sus navidades. Lo que yo no tuve, se los di a ellos. Pero yo nunca acepté ni un cumpleaños. Estoy traumado, si quieren decirlo así. Pero hoy, de verdad, agradezco a todos ustedes, gente, a todos ustedes, mis amigos, a toda la gente, Anita, muchas gracias, a todos, a mis nietos, a mi familia que está ahí, muchas gracias, a todos, no quiero dejar a nadie fuera por este festejo y de haber sabido que era tan hermoso y tan bonito estar rodeado de gente, de familia, de amigos. Hijo de qué pendejo soy, perdón, qué pendejo soy. Me he perdido de lo maravilloso de lo que es la vida. Muchas gracias a todos, hermanos. Los quiero mucho. Muchas gracias. Los quiero mucho. Hay amigos, aficionados que se tatúan en la piel, Fuerza Guerrera. Una niña que conocí desde niña. Amigos de toda la vida, muchas gracias. Por ahí están mis amiguitos de mi colonia. No tengo con qué agradecer todo lo que me han dado, su amistad sobre todo, el respeto que me han tenido durante todo eso. Hormita, traguiste el bikini para tomar. Hay una niña. Estaba bien bonita y sigue estando bien bonita. Y siempre me decía, yo apenas empezaba a luchar, y decía, señor Fuerza, ¿cuándo nos tomamos una foto? Usted en su traje y yo en bikini. Es con respeto, hija, sabes que te amo. Y nunca se nos hizo. Ahora ya tiene como, pasaron como 30 kilos, ¿no? Y ya no quiere tomarse la foto, pero... Ese es el respeto y el cariño que me tienen mis vecinos, mis amigos, la afición. Muchas gracias. Ya no me tengo más.